Nos pidieron hacer este bolso, pero que sea pañalera. Así que nos lo pidieron un poco más grande y vamos a hacerle algunas modificaciones aquí a los lados, como unos bolsillos, tal vez para colocar los teteros o algunos pañales, algunas cosas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ok, aquí tenemos el patrón original del bolso. Este patrón original viene siendo una modificación que se le hizo a uno anterior que tenía los bordes un poco más rectos. Entonces, como he mencionado antes, siempre buscamos la manera de hacerle modificaciones para mejorar el producto, para hacerlo con, de repente, con unos bordes un poco más suaves, hacerle ciertas modificaciones, siempre con la intención de mejorarlo. Entonces, en esta ocasión, vamos a hacerle una ampliación, vamos a ampliarlo y lo primero que hacemos es doblarlo a la mitad. La manera tradicional, la manera más común sería agarrar nuestro rollo de papel o papel el que tengamos y ir marcando más o menos unos 2 centímetros, okay, por el borde y de repente lo que puede suceder es que no mantenga la proporción. Me refiero, si marcamos por los 2 centímetros del borde, primero, si no tenemos las herramientas, no tenemos los conocimientos de ingeniería o en dibujo técnico, pues no va a mantener la proporción exacta del bolso. ¿Cómo hago yo? Les voy a mostrar cómo hago yo para mantener esa proporción. Lo que hago es digitalizarlo de una manera muy sencilla, pero teniendo mucho cuidado de hacerlo bien. Lo que hago es tomarle una foto, ¿okay? Con otro equipo, tomarle una foto que quede lo más derecha posible. ¿Okay? Aquí se las muestro, ya las he tomado en este momento. ¿Okay? Hay que cuidar que mantenga la proporción. Y luego de esto lo llevamos a la PC, al computador, y lo editamos. De allí sacamos el nuevo patrón. Ok, ya hemos pasado la imagen para el computador. Es importante que la fotografía que hayamos tomado mantenga la proporción exacta. La proporción exacta del patrón, ya que si no, pues va a alterar, ¿sí? Va a alterar la forma del bolso. Así que aquí nos damos cuenta de que esta línea que ven acá no está 100% derecha con respecto a este borde, ¿okay? Que está 100% horizontal. Entonces, una alternativa que yo les doy para editar esto, si lo van a hacer, si van a utilizar esta forma de editar sus patrones, lo pueden hacer en el teléfono móvil con Snapseed, que es una aplicación de Google. En este caso, yo lo hago con una herramienta que se llama GIMP, que viene siendo como una alternativa de Photoshop para sistema Linux. Entonces, lo que hago es ajustar un poco la perspectiva para enderezar esta parte, okay, 100% con lo que es la línea del horizonte. Y para encuadrar aquí, estiramos un poco aquí arriba y así me parece que está perfecto. Transformamos y guardamos la imagen. Si no queremos o no podemos hacer este paso, lo que tenemos que estar pendiente es al momento de tomar la foto de que quede perfecta. Ok, una vez que ya le hemos hecho la modificación o la mejora, comparamos, tomamos nuestro patrón y lo comparamos. Okay, colocamos aquí, alineamos el borde inferior o la mitad, tratamos de colocarlo centrado y aquí pueden observar a lo que yo me refiero. Okay, que no es, si por ejemplo queremos ampliarlo 2 centímetros, no podemos trazar 2 centímetros exactos por todo el borde, porque aquí observan que hay una distancia y aquí hay otra. También se puede observar claramente acá en esta curvatura, ¿okay? La curva es como distinta de la del patrón original, sin embargo viene siendo el mismo patrón pero ampliado, ¿okay? Así que ya lo siguiente sería trazar con un papel clarito que se pueda ver y con un papel pues teniendo cuidado de no dañar nuestro monitor. Aquí tenemos la imagen ya calcada, pero recordemos que es la mitad. Así que hacemos una marca en cada extremo, doblamos y terminamos de marcar
la siguiente parte. O si no, simplemente podemos recortar para luego comparar con el patrón original. Ok, ya tenemos listo lo que es todo el patrón del bolso del nuevo tamaño. Ahora vamos a compararlo con el modelo original. Colocamos, alineamos las mitades y vemos que está bastante bien, prácticamente perfecto. Okay, si de repente no quedara derecho por acá, en esta parte, pues tenemos que enderezarlo, buscar la manera de enderezar todo eso. Pero así como quedó, ha quedado bastante bien. Dense cuenta a lo que me refiero. Aquí está muy bien proporcionado. Okay, aquí mantiene una distancia. Por aquí va aumentando, aumenta. Luego como que retoma la distancia aquí en la parte de arriba cuando lo mantenemos centrado. Okay, ya lo siguiente entonces sería tomar las medidas de lo que va a ser el fuelle, ya que las que están aquí no nos sirven para este nuevo tamaño. Como vamos a trabajar con polipiel, también llamada cuerina o cuero sintético, tenemos que tomar las medidas, como ya lo hemos mencionado en otros videos, comiendo las curvas. Esta medida es una medida inicial para tener una idea de cuánto va a ser lo que es el cierre del fuelle y la medida general del fuelle. No tiene que ser precisa, ya después lo vamos a volver a medir cuando hayamos pegado la guía por todo el contorno. Tenemos que hacer este proceso por lo menos dos veces para corroborar, ya que como estamos trabajando con papel, es muy endeble, pues, y aquí pega un poco de brisa en este momento, puede alterarnos un poco las medidas. Okay. Esta es la segunda vez que lo hago, me dio 126,5, en la anterior me dio 128. Así que vamos a hacer un promedio, de repente lo dejamos en 127. Ok, esos 127 del recorrido del fuelle no incluye lo que son los empates. En este momento no sabemos cuántos empates vamos a colocarle. Así que lo que vamos a hacer es que para que quede más o menos el cierre, vamos a establecer el fuelle del cierre para que quede más o menos como a esta altura. Vamos a colocarle al fuelle del cierre 55 centímetros, y el restante serían 72 sin los empates, así que tenemos que tener eso en cuenta. ¿Por qué no sabemos? Porque vamos a colocar unos bolsillos acá a los lados, ¿okay? Y de repente van a ir empatados en el fuelle por acá, así que serían, pueden ser tentativamente 4 empates que vamos a colocarle. Tenemos que tener eso muy en cuenta. Pero para el cierre, ya tenemos establecido el fuelle del cierre, unos 55 centímetros. Así que para realizar el corte, la solución que propongo en este momento es sumarle unos 8 centímetros al fuelle de abajo. Y a las guías les vamos a colocar 1,30 metros, 1,30 metros. Y por el mismo ancho, de 2,5 centímetros. El ancho del fuelle se mantiene igual por 14 centímetros, y por supuesto que las demás medidas de las asas también se mantienen iguales. Ya el resto del proceso de confección y armado sería bastante igual a lo que es en el maxi bolso. Así que bueno, espero que te haya servido esta información, te sea de provecho. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Así que bueno, nos vemos en una próxima. Un abrazo, hasta luego.